Tutoriales. Aprende en un clic. Bienvenidos al curso del ábaco japonés. En este tutorial aprenderás a realizar sumas sencillas. Además, realizaremos una actividad y al finalizar te diré cómo puedes descargar esta actividad y muchas más totalmente gratis. Quédate a ver este tutorial completo y aprende junto conmigo sobre el ábaco japonés. Primero repasaremos lo que hemos aprendido en los tutoriales anteriores. El ábaco japonés se trabaja sobre unidades, decenas, centenas, etc. Estas se llaman cuentas y una barra horizontal separa las cuentas. Las cuentas de la parte inferior tienen el valor de 1 y las cuentas de la parte superior tienen el valor de 5. Ahora contaremos del número 1 al número 20. Recuerda que con el dedo pulgar subiremos las cuentas inferiores. Y con el dedo índice activamos las cuentas superiores y desactivamos las cuentas inferiores. Comenzaremos a contar. 1, 2, 3, 4. Cuando llegamos al número 5, desactivamos las cuentas inferiores y activamos la cuenta superior que tiene el valor de 5. Y continuamos agregando las cuentas inferiores que tienen el valor de 1, 6, 7, 8 y 9. Al llegar al número 10, pasamos a la siguiente columna que representa las decenas. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Si quieres repasar sobre las unidades, decenas y centenas, aquí abajo en las descripciones te dejaré un video tutorial. Después de este pequeño repaso, ahora sí estás listo para aprender a realizar sumas sencillas. En el ábaco japonés, las sumas inician de izquierda a derecha. Vamos a sumar 23 más 61. Primero representamos el número 23. 10, 20, 1, 2, 3. Después agregamos el número 61. 50, 60 y 1. Ahora contaremos para saber el resultado. 50, 60, 70, 80 y 1, 2, 3, 4. El resultado es 84. Vamos a realizar otra suma. 12 más 22. Primero representamos el número 12. 10, 1, 2. Después agregamos el número 22. 10, 20, 1, 2. Ahora contamos el resultado. 10, 20, 30 y 1, 2, 3, 4. El resultado es 34. Realizaremos la siguiente actividad y activaremos nuestro cronómetro. La meta es que cada vez seas más rápido para realizar sumas y agilizar el cálculo mental. Si no eres muy rápido al principio, recuerda que la práctica hace al maestro. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! 15 más 24. Primero representamos el número 15. 10 y 5 son 15. Ahora el número 24. 10, 20. 1, 2, 3, 4. El resultado de 15 más 24 es igual a 10, 20, 30, 5, 6, 7, 8, 9, 39. Más 35. 10, 20, 30 y el número 5. El resultado sería 50, 60, 70, 80 y 5, 6, 7, 87.
75 más 23. 50, 60, 70 y 5. Ahora el número 23. 10, 20. 1, 2, 3. El resultado sería 50, 60, 70, 80, 90 y 5, 6, 7, 8. 90 y 8. Cincuenta y uno más 26. 51 más 26. 10, 20, 5, 6. El resultado sería 50, 60, 70 y 5, 6, 7. 77. 65 más 13. 50, 60 y 5, más 13, 10, 1, 2, 3. El resultado sería 50, 60, 70 y 5, 6, 7, 8, 78. 15 más 13, 10 y 5 son 15. Ahora el número 13. 10, 1, 2, 3. El resultado sería 10, 20 y 5, 6, 7, 8, 28. 62 más 35. 50, 60 y 1, 2. Ahora el número 35. 10, 20, 30 y 5. El resultado sería 50, 60, 70, 80, 90 y 5, 6, 7, 97. 5 más 23. 5. Ahora el número 23. 10, 20, 1. 2, 3. El resultado sería 10, 20 y 5, 6, 7, 8, 28. 51 más 30. 51. Ahora el número 30. 10, 20, 30. El resultado sería 50, 60, 70, 80 y 1. 25 más 22. 10, 20 y 5. Ahora el número 22. 10, 20, 1, 2. El resultado sería 10, 20, 30, 40 y 5, 6, 7. 47. 18 más 71. 10, 5, 6, 7, 8. Ahora el número 71. 50, 60, 70 y 1. El resultado sería 50, 60, 70, 80 y 5, 6, 7, 8, 9. 89. 42 más 5. 10, 20, 30, 40 y 1, 2. Ahora el número 5. El resultado sería 10, 20, 30, 40 y 5, 6, 7. 47. 5 más 12. 5. Ahora el número 12. 10, 1, 2. El resultado sería 10, 5, 6, 7, 17. 16 más 72. Primero el número 16. 10, 5, 6, 16. Ahora el número 72.
50, 60, 70 y 1, 2. El resultado sería 50, 60, 70, 80 y 5, 6, 7, 8, 88. ¡63 más 35! Primero el número 63. 50, 60 y 1, 2, 3. Ahora el número 35. 10, 20, 30 y 5. El resultado sería 50, 60, 70, 80, 90 y 5, 6, 7, 8, 98. 26 más 21. Primero colocamos el número 26. 10, 20, 5, 6. Ahora el número 21. 10, 20 y 1. El resultado sería 10, 20, 30, 40 y 5, 6, 7, 47. 66 más 12. Primero el número 66. 50, 60, 5, 6, 66. Ahora el número 12. 10, 1, 2. El resultado sería 50, 60, 70 y 5, 6, 7, 8, 78. 6 más 12. Primero el número 6. 5, 6. Ahora el número 12. 10, 1, 2. El resultado sería 10, 5, 6, 7, 8. 18. ¡Felicidades! Hemos terminado con esta actividad. Estas son las 3 actividades que podrás descargar totalmente gratis. Si quieres aprender cómo descargar estas actividades, ve este pequeño video tutorial. Dirígete a la sección de los comentarios en este video. Le vas a dar clic en Mostrar más. Le das clic al archivo a descargar y te abre otra ventana. Le vas a dar clic en Doblar y comenzará la descarga. Así de fácil y rápido. Si esta es la primera vez que escuchas sobre el abaco japonés, te invito a pasar a mi canal educativo, Tutoriales Aprende en un Clic. Ahí tengo tutoriales para principiantes con el abaco. Además, podrás descargar actividades totalmente gratis. Recuerda regalarme un dedito arriba, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas este curso completo del abaco japonés. Nos vemos en el siguiente tutorial, donde realizaremos sumas con el formulario del número 5. No te lo puedes perder.